Como me comentaba fuera de cámara, hay una nueva, no solamente una tendencia, sino algo que viene trabajando desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el 2006, que habla sobre la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja y cómo repercute? Bueno, Mati, la economía naranja es un informe que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Tiene que ver con la economía creativa, que en realidad la base viene de la UNESCO y de la UNTAC, donde se habla de cómo los bienes y servicios, ¿sí?, se convierten en cosas de valor a través del desarrollo de las ideas, ¿sí? La creatividad, a través de este informe de economías naranjas, nos dice que la creatividad es la tercera habilidad más buscada por las empresas del mundo. Esta es una habilidad que tenemos los seres humanos, que tenemos que aprender a ser consciente y a desarrollarla, ya que a través de nuestras ideas se convierten en ideas de valor que luego van a ser aplicadas a la sociedad, a la comunidad que te rodea, y esas ideas hacen que obviamente se eleve el PBI de un país o de una sociedad, que sea aplicable a hacer un mejor mundo, a hacer una mejor sociedad, a crear espacios de negocios más humanos, más sustentables, y donde la creatividad, nuestro pensamiento creativo, tiene un valor invaluable. Está tan competitivo el mercado y ahora tenemos que aprender y saber cómo diferenciarnos en este mundo donde todo es un prehecho, un prefabricado. Hay una frase que dice que la creatividad es más importante que el conocimiento. Sí. ¿Por qué se dice esto y si estás de acuerdo? No del 100% cierta, ¿sí? Pero como habilidad, y tenemos que sacarnos el mito de que la creatividad va por un lado y que el conocimiento o el pensado, la razón va por el otro lado, eso no es tan así. La creatividad es un proceso sistémico donde se incorporan distintas variables, ¿sí? O sea, nuestra creatividad sale de las experiencias, de la cultura, del desarrollo que nosotros tenemos desde niños, ¿sí?, en una sociedad, y todos esos, más nuestro proceso interno, obviamente. Y todas estas variables convergen en el desarrollo de una sola idea, que es el proceso sináptico, ¿sí? O sea, esa, la sinapsis donde surge la idea, que chocan dos neuronas, ¿sí? Y ahí surge la creatividad. Entonces, esto de que es más importante el conocimiento es porque es aplicable a la solución de problemas, al desarrollo de las ideas y a la inventiva, ¿sí? Sin creatividad, nosotros, por lo general los seres humanos, no la tenemos consciente. Cada vez que yo hago una charla y hago esta pregunta, ¿te consideras creativo? La gente como que nadie levanta la mano. Nadie dice nada, son pocos los que realmente dicen yo soy creativo, porque no la tienen consciente. Es una habilidad que tenemos que hacer consciente, que tenemos que entender que todos somos creativos en mayor o menor grado, porque eso también hay que considerarlo. Así como Einstein era un genio creador, ¿sí?, nosotros los seres humanos todos en general somos genios creativos, ¿sí?, porque sí hay un porcentaje de personas con talentos especiales que si tienen un elevado índice de creatividad. La gente interpreta que lo creativo tiene que ver exclusivamente con lo lúdico y nada más, y no con una cuestión de aprendizaje, claro, y no con una cuestión de desarrollo, que es lo que estábamos hablando, que claro, el BID está implementando eso para desarrollar la economía de un continente. Totalmente, y dar a conocer de que la creatividad, como te hablaba ahora hace ratito, no está implícita solo en esta área que tiene que ver con las artes, con la música, con temas más holísticos en consecuencia con estas distintas áreas, ¿no?, sino que también es aplicada a la ciencia, a la tecnología, a otras áreas que con el desarrollo de estas ideas aportan valor a una sociedad. Es un mito que realmente nos tenemos que tiene que bajarse, sí, directamente. Hay que sacar ese mito, ya que la creatividad, nuestra capacidad, no solamente para generar ideas, sino también para resolver problemas. Habilidad y actitud para resolver problemas. Hay un centro en Estados Unidos, en la ciudad de Buffalo, que se llama el Creative Problem Solving, que es el Instituto de la Creatividad en la Solución de Problemas. Y lo creó nada más y nada menos que Alex Osborne, que fue el creador del brainstorming. ¿Sí? Imagínate, ya existe este centro que se llama Centro de Creatividad en la Solución de Problemas. O sea, ya se le está dando una impronta increíble a lo que es la creatividad, y todavía acá en América Latina está como un tema que apenas nace, ¿no?
Hay otra cosa que también te quiero comentar, que hubo una tendencia súper fuerte este año 2019 en cuanto a lo que es el marketing creativo. Es como precisamente utilizar nuestras ideas, pero aplicadas a nuestro negocio, ¿sí? Adaptándolas a un mercado que es súper competitivo, a un mercado que es súper exigente, ¿sí? Entonces ahora el marketing se abre, esta nueva ramificación del marketing, que no es otro marketing, es el mismo, solo adaptado a la necesidad de estas ideas o de la creatividad. Y en cuanto a lo que es el desarrollo del pensamiento creativo y esto del informe de Economías Naranja, lo que hace Bendita Creatividad, o Wilmar Muñoz, digamos, con mi consultora Bendita Creatividad, que trabaja con el desarrollo del pensamiento creativo, es ayudar a las personas y organizaciones a sistematizar su proceso de innovación y de creatividad. O sea, no existe innovación sin el desarrollo de la creatividad, ya que la creatividad es la base, es la habilidad del desarrollo de las ideas, de la inventiva, de poder encontrar precisamente esas ideas, cuál es la idea de valor, cuál es la idea más significativa. Entonces nosotros en Bendita Creatividad, desde distintas técnicas y herramientas, ayudamos a las personas a desarrollar su potencial creativo y a que tengan ideas con valor y puedan hacer mejores negocios.